¿Miguel? No, yo quería decir primero Puerto Rico. Nostalgia. Yo quería decir que más que nada nostalgia. Hace un rato le comentaba a Andrés que salimos de la casa de los hombres para venir para acá y sin darnos cuenta era la última vez que íbamos a estar dentro de esa casa. ¿Cierto es? Puede ser. Quién sabe si mañana hayan sorpresas, pero pienso que es la última vez que estábamos en esa casa y por más que nos quejáramos de muchas cosas que pasaban allá adentro, siento que es un lugar donde nos sentíamos en casa y pues obviamente voy a extrañar ese lugar donde estaba acostumbrado a venir casi que todos los días. O sea, ¿no se despidieron de la casa de los hombres? No nos pudimos despedir de la casa, no nos dimos cuenta. O sea, ¿no hicieron como ustedes que les encantan los rituales en esa casa? En la casa de los hombres, ¿qué creen que es lo que más van a recordar? La cizaña. Los 3-2-1, Vanessa, así las peleas. La mesa de billar, esos juegos. La bola de billar. ¿Alguna vez jugaron? El primer día. Capítulo número 1, episodio 1. Okay. ¿Qué recuerdan? ¿Qué piensan que es la magia de su casa? Yo creo que la magia de la casa es, sí, como dice Edgar, nosotros. Humildemente, nosotros, la química que tenemos, lo mucho que nos divertíamos con todo y las peleas que teníamos, saber resolverlas y luego empezar a hacer chistes de eso, burlarnos, molestarnos y, bueno, esa hermandad que teníamos dentro de esa casa. Todo, incluso en nuestra propia casa. Independientemente de los problemas, había armonía. Siempre había armonía en la casa de los hombres, realmente. Dale, Renier, dale. Ahora, Renier, ahora. Nos chicas, esta casa específicamente pues ha sido testigo de muchas cosas porque era como la casa principal. Una casa que se puede caracterizar por mucho drama. Pero independientemente, sí se formaron muy, muy lindas amistades dentro de esta casa igual. ¿Qué se llevan de una casa que al principio fue tan cambiante? Porque perdían y perdían, ¿se acuerdan? Y cambiaban y cambiaban y luego les tocó a los chicos. Pero, ¿qué se llevan, chicas? Vanessa, yo pienso que los recuerdos nosotros los hacemos. Entonces, digamos, ejemplo, para mí Bodrum es un lugar como que de muchas cosas locas, tanto lindas como amargas. Entonces eso me llevo también de que los lugares los hemos hecho nuestros, ¿me entiendes? Porque han pasado cositas allí muy importantes para nosotros. Entonces me voy a extrañar mucho esta casa. Obviamente hay lugares donde son mis favoritos. Y es cuando ponen ahí en la tele, vayan al lugar favorito. Y es que han pasado tantas cosas en cada lugar, cosas con mis amigas, cosas con mi pareja, que digo, wow, cuando ya no esté aquí voy a extrañar cada rincón, porque cada rincón hubo un recuerdo muy bonito de esto. Ustedes saben que pregala, ya no van a volver a la casa y que aquí ya no son. Ay, de hecho. Vanessa, no digas esas volvemos, cosas. Quizás díganme, no, para formarnos. Nostálgicos. Impresionante. ¿En cada rincón? Cada escalón de esas escaleras, cuando primero yo bajé, abrí la puerta, mi primer combatiente fue Sebastián Tamayo. Y después, poco a poco, fueron llegando compañeros. Varios de ellos fueron eliminados. Han entrado compañeros nuevos. ¿Cómo olvidar todos esos adornos que hemos roto? Esa casa sí pasó por destrucción. Sí, de verdad que nosotros los hombres hemos sido unos locos por ese sentido. Hemos tirado de los muebles. Llegamos y la casa toda pintada, toda. Hay algo particular que tienen las dos casas y fue que fueron los lugares donde intentamos enamorarnos y donde todos o muchos se enamoraron. Realmente eso es lo más especial de ambas casas. Yo no tuve lugar específico, yo en cualquier lado de la casa le metía mano a Melissa. ¿Cualquier lado? Sí. Sí, sí, cualquier lado le metía mano a él. Hay algo que... ¿Y el cuarto rojo? ¡Qué romántico! ¿El cuarto rojo? ¿Qué tal el cuarto rojo? ¿Qué recuerdan de...? El calor. ¿Y fuera del calor del cuarto rojo? Porque siempre entraban todos así. Así.